Hola, Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué hubo, Rueda Tropitrol? Ah, que ya no, que te corrieron, ¿verdad? Ah, Viviana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Por qué te corrieron? Bueno, no, lo dejamos a un lado. Ahora sí, güey. Vengo a mi derecho de réplica. Viene para alusiones personales. Ah, sí, claro. ¿De qué tú? Pues ayer no sé qué dijo que dijimos algo de él. ¿Qué dijo que hablamos de él? Yo ni me acuerdo. ¿Alguien se acuerda del auditorio que hablamos de Enrique López ayer? Respetamos la libertad de expresión y, bueno, celebro que hayas regresado al programa de los troles, todos los... Está más padre. Compañeros, sí, un poquito más lepero y más, vulgar, como siempre. De un nivel que, de lo que critican, en fin. Pero bueno, los respeto a todos. Pues simplemente, Arturo, porque en algunas cosas que dijiste ayer, pues no estoy nada de acuerdo. Los delegados no somos gatos de nadie, somos funcionarios públicos. Como funcionarios públicos del gobierno federal servimos a toda la ciudadanía, por supuesto en el marco de un gobierno federal, pero no son gatos nadie, de nadie. Segundo, sí lo dijiste. Oye, dijiste, segundo, a mí no me metas en eso. A ver, tampoco estoy de acuerdo, bueno, es mi opinión personal, respetando la libertad de expresión, todo lo que, sobre todo tú dijiste del presidente de la República. Yo creo que una de las cosas, más allá de la opinión que cada persona y ciudadanos puedan tener del desempeño del presidente o del gobierno federal, creo que algo que puede cambiar el país es el respeto a la investidura y a las instituciones, más allá de manifestar un disenso. Yo creo que lo que ayer vino el presidente a Puebla a inaugurar una unidad habitacional para en la zona militar para militares es importante porque los militares todavía son muy respetados en México, más allá de los problemas que se hayan tenido o de en algunos casos abusos o violaciones a la ley que se documentan y se hacen, se van para adelante. Yo también ahí tengo mis dudas, se lo he expresado a Rueda en lo personal, que me es difícil pensar que alguien, un ciudadano común y corriente, una cámara de seguridad, cuando es una zona llena de problemas. Bueno, pero está Tlatlaya, está el 68. Todo eso y está ahí. Sin embargo, Zeus, en las encuestas y para el ciudadano, el ejército sigue siendo una institución muy respetada y por algunos hechos que algunos son condenables, sobre todo en el pasado, no se puede juzgar a toda una institución donde hay miles de soldados, hombres y mujeres que realmente son, y en mi opinión, y no estoy exagerando, la salvaguarda de la seguridad en el país, y donde ante el tema del crimen organizado la última frontera es el ejército. Entonces, un respeto mínimo, yo creo que eso es lo razonable. Yo no sé si alguien se oponga a que los militares, dentro de las prestaciones que tengan, tengan unidades habitacionales dignas, que eso fue finalmente lo que sucedió ayer. Y estuvimos los delegados federales, que te repito, somos funcionarios, empleados. Yo no sé si a tus colaboradores les digas gatos, pero la gente no es gato, es un trabajador y merece respeto. Primera vez que está calladito y con la cabeza no, pues ¿sabes de dónde viene? ¿Sabes de dónde viene el tema de los gatos y las gatas? Y eso lo leí en un diccionario. Pero es peyorativo, ¿no? No, claro, lo que pasa ofensivo. Es que en el origen las sirvientas vivían en la azotea. Usualmente. Entonces, decían, ¿dónde anda el patrón? Pues está con la gata. Estaba no, eso hasta para las trabajadoras domésticas es insultante. Pero de ahí viene, ¿no? Créeme que lo leí. Y el otro tema que ya se ha vuelto chacota y que, bueno, ahí no critico mucho, lo del famoso tocayo, pues es un saludo que le han exagerado a todo mundo. Ay, a ver, nosotros no lo grabamos, ¿eh? Espera. Oye, nosotros no lo dijimos. Independientemente nosotros de eso, Frediaco, pero Frediaco no estuvo. No, como solo entraron los delegados federales, porque déjame decirte, Rueda y a tu auditorio, en el evento de ayer, la mayor parte de los asistentes eran familiares de los militares que fueron beneficiados con esas viviendas. Y yo creo que me merecen todo el respeto. Repito, los delegados federales fuimos, formamos parte del gobierno federal y en apoyo al presidente de la República, que nos guste o no, te guste o no, Rueda es el jefe de las instituciones de un poder establecido en el Estado. Tú eres abogado y lo sabes. Pero bueno, como te gusta decir las cosas como le dices. Lo otro, oye, pues si yo me llamo Enrique, el presidente se llama Enrique, ¿cómo se dicen los que se llaman igual? Tocayos. ¡Tocayos! Tú debes tener algunos Arturos que digan tocayo, yo creo que nadie, porque tienes un rating.
Por ahí alguien me decía que cuando corrías, a ver si no te daba un infarto, cabrón, pero algunos de tus Luna, admiradores. Luna sí me dice tocayo, Arturo Luna. Para sí que veas, tocayo, y eso tocayo, que le has dado. Pues pero así es, no, es coloquial. Pero no lo grabo y pero digo, estás, no me dijo tocayo. No, yo nunca dije eso. ¿Quién grabó? A ver, yo subo a redes sociales muchísimos temas del Seguro Social. No es la primera vez que he subido fotos y videos del presidente. Ahí lo pueden buscar en Twitter, de sus participaciones y eventos. Nada más que lo retomaron y ya hicieron un escándalo y algunos se rasgan las vestiduras. Bueno, vengo a decirte, es que no es ninguna señal. No es un destape. No es tiempo político ni electoral. No hay decisión. De un saludo sacar todo eso y que si ya la señal, que si ya fue, que si no fue, que si es ocioso. Rueda ayer. No hay candidatos todavía, por lo menos en el PRI, en otros partidos probablemente. No son todavía los tiempos electorales. Hay aspirantes, sí. Como yo lo he manifestado abiertamente y lo he dicho en su programa, y muchos más, cuando llegue la decisión ya se verá. Y lo que les diría, si yo no fuera Enrique, y le dijo tocayo, pues bueno, pues se llama Enrique. No, bueno, pues sí. El siguiente, si no te llamaras sí. Enrique y te dicen tocayo, pues dirían loco este cabrón. Ya está feliz, no sabe, le digo tocayo, no, que sería, no se llama Enrique. Pero además, sería, voy a decir no algo, a ver, Viridiana, que ojalá hubieran criticado a Rueda. Lástima que no hay esa grabación. Pero se lo puedo decir al auditorio y hay testigos. A ver, a ver, a ver. Que en una anterior visita del presidente de la República, ¿lo contaste? Hubo un prestigiado, ya no tanto, lo corrieron de una estación, prestigiado periodista de nombre. Que de nombre cuyo nombre no queremos recordar. Que yo lo vi aventarse al presidente Peña, señor presidente, señor presidente. Sí, soy Arturo Rueda de lo Cambio. Lo actuamos. Debo decir, Rueda. Señor presidente, soy Arturo Rueda. Y el presidente, de Cambio. Así viendo. Ay, ¿qué así es esa madre? No, menos sé que es Cambio. Lo felicito por su gran labor. Claro, y por eso, y ya había pasado lo de la Casa Blanca. Y decirle, personalmente, que es un incongruente. Así Peña. Porque hace unos meses lo felicitó, estando yo de testigo y 10 personas más al presidente por su labor. Ayer se la pasó descalificándolo, incluso con insultos. Eso lo recordamos, debo decir que... ¿Rueda qué en Madrid? Espérame. No recuerdo que haya ocurrido ese hecho. Yo no recuerdo que haya ocurrido ese hecho. Yo soy como Pablo Fernández. ¿No lo recuerdas? Es que andaba, si ocurrió, no, pastilla. Yo dije que hice una cosa, pero si no ocurrió, les ofrezco disculpas, ¿no? Yo soy como Pablo Fernández. Dice Charlie Victos en Facebook Live que ya se te arrugó el cuero. No, espérame, ahora voy yo. Yo debo decir algo. En efecto, yo saludé a ese presidente del cual... Es otro, sí es el mismo. No, ya no es el mismo. Es el mismo. Ahora, discúlpame. No, ahora es sofista. No, Peña Nieto tiene dos momentos. Pero sigue siendo el mismo. Pero no es el mismo. No es el mismo. Ahora eres Heráclito. Ahora no te bañas dos recuerda veces en que el mismo río, río corre, pero nunca Heráclito te bañas dos Rueda. Veces en el mismo Heráclito río. Rueda. Eres filósofo. Exactamente. Griego. A ver, Peña Nieto, de 2 años para acá, desgració al país. Bueno, está bien, te decepcionó a ti y quizás a muchos más. Pero ya no, no es de significa, ya no es de te Mexican lo digo, ya no es El Salvador. Te digo una cosa en el ámbito, que yo sigo insistiendo que el respeto a las instituciones, yo puedo diferir de un gobierno estatal, pero al gobernador hay que respetarlo hasta en tanto cuanto sus acciones o sus hechos no dañen a la población. Pero déjame decirte una cosa, aquí en tu programa y en tus columnas critican mucho al presidente, critican mucho al PRI. Decretan el fin del partido, la derrota inminente. Ya valió. Y ha venido ganando, entre otros ganó el Estado de México. Y Chihuahua. Su estado natal. Y Chihuahua. No, Chihuahua no. Chihuahua lo perdió.